In the UK, we eat around 5 billion bananas a year. Many of these are grown in Latin America and the Caribbean by smallholder farmers who work on farms, not plantations. Life is very hard for these farmers. The cost of living crisis, lasting impacts of COVID-19, and climate change with diseases like DR4 wiping out crops have caused the cost of banana production to soar, but farmers' crop yields to decrease. These challenges could mean bananas are in danger in the future. El clima nos ha cambiado. Hoy no podemos predecir como predecíamos antes, por decirlo así, nuestros viejos. Hoy nos cae mucha agua en unos tiempos, mucha sequía en otro tiempo. Entonces, son retos que gracias al hoy estar en Fairtrade, hemos podido tener herramientas para poder luchar contra los efectos del cambio climático. Fairtrade pays farmers a minimum price, a safety net when market prices are low. Desde que llegó el comercio justo a nuestra cooperativa del 2011, nos ha cambiado la vida. Hemos mejorado nuestro entorno de vida y el crecimiento que tiene nuestra cooperativa también. Para nosotros Fairtrade representa el apoyo, la ayuda, representa el empoderamiento de nosotros como también productores, porque es un comercio justo. Esos precios que nos conllevan a mantener un buen nivel de vida. Fairtrade farmers also earn a premium, a much needed additional sum, which they can invest in business, community, or environmental projects of their choice that they would not otherwise be able to afford. Con las primas de Fairtrade me ayudaron a mejorar la calidad de vida. Antes no vivíamos como vivo ahora. Ya me ha cambiado. Mi casa era, ¿cómo le digo? Que más se llovía adentro que afuera. With funding from UK companies, Fairtrade's producer network CLAC has launched the Productivity Improvement Program, working with farmers to address the triple threat of low incomes, low productivity, and the climate crisis. El PIP, que es Proyecto Incremento de la Productividad, lo estamos utilizando en 7 países, alrededor de 40 organizaciones, y hemos sido muy coherentes con el manejo del medioambiental. Hemos aumentado la productividad alrededor de un 40%, el ingreso del productor lo hemos subido más o menos también un 30-35%, para trabajar también con el medio ambiente, hemos disminuido la huella hídrica en un 32%, así como los gases de efecto invernadero en un 13%. ¿Qué logramos ahí con ese proyecto? Bajar los costos de producción, aumentar la productividad y control de plagas. Al pasar del tiempo, una hectárea de foliar a nosotros acá en la cooperativa Coamat nos costaba 150 mil pesos. Hoy en día, una hectárea aplicando estos productos nos está costando 20 mil pesos. Yo les aseguro que las demás áreas o los otros productores utilizando el producto PIC mejorarían notablemente en su producción. Hoy mi producción es mayor, ¿verdad? Hoy mi control de cicatocas es mejor. Hoy tengo una mejor estabilidad dentro de mi plantación. Fairtrade advocates for a living income for banana farmers and invests in growing and developing programs like the PEP. Together with our partners through Fairtrade sourcing and programs, we will continue to champion smallholder banana farmers long into the future. Hoy el pequeño productor hubiera desaparecido sin el sistema no está acompañando. Un consumidor compra un banano, no solamente, como digo yo, ayuda a un productor. Hay una comunidad detrás nuestra que también la podemos apoyar a través de usted. Agradecido con Fairtrade siempre al ver todo el esfuerzo que hacen porque un pequeño productor como yo tenga oportunidades de vivir.